Hola, ¿qué tal a todos? Este es un capítulo más de Pásame un libro. El día de hoy, un poco en el mismo tenor que hace un par de ocasiones que habíamos revisado el libro de Courant, que era la compilación esta que es la matemática o que son las matemáticas. Hoy quiero revisar un libro que mezcla conceptos y un poco de historia del desarrollo de las ideas matemáticas. Este es un libro de Morris Klein. De la edición me parece que es del año 72. Es un libro en tres tomos, pero yo les voy a dejar aquí los tres tomos en un solo archivo. Este es el libro El pensamiento matemático de la antigüedad a nuestros días. Entonces, tenemos que pensar, ¿no?, que nuestros días, cuando habla Morris Klein de nuestros días, se refiere a grosso modo los años 60, inicio de los años 70, ¿no? Entonces, ¿qué no vamos a ver aquí? No vamos a ver aprendizaje de máquina, no vamos a ver modelos computacionales, no vamos a ver curvas aritméticas, desarrollos, no vamos a ver caos, no vamos a ver catástrofes, ¿no? O sea, todos los desarrollos de los años 80 y 90 no los vamos a ver acá. Entonces, vamos a revisar el libro. Es uno de estos libros clásicos que todo mundo deberíamos tener en la biblioteca, aunque sea electrónica. Entonces, vámonos a revisarlo y continuamos. Ok. Entonces, de Morris Klein, El pensamiento matemático de la antigüedad a nuestros días. Entonces, esto es de Editorial Alianza, la versión española es del año 92, pero el libro originalmente es de 1972. Entonces, es un libro en tres tomos. La primera parte son matemáticas antiguas. Entonces empieza desde Mesopotamia, Egipto. Hace varios capítulos sobre matemática griega, la matemática de India y Arabia, y el periodo medieval y el renacimiento en Europa, ¿no? Este primer tomo llega hasta 1700. El segundo tomo parte desde el cálculo, ¿no? O sea, estamos ya a finales de 1600, 1700, y va a hablar sobre todos los avances de esa época del cálculo, el uso de series, ecuaciones diferenciales, ecuaciones en derivadas parciales, geometría analítica y geometría diferencial. Ya estamos en el siglo XVIII, ecuaciones y todo el desarrollo posterior del análisis durante el siglo XVIII y del análisis en los complejos. Luego, en el siglo XIX, tenemos cálculo de variaciones, tenemos teoría de Galois,
todo lo que se hizo de ecuaciones diferenciales en el siglo XIX. Los cuaternios, vectores y álgebras lineales, determinan simatrices, y eso termina el tomo 2. El tomo 3 retoma desde el siglo XIX, desde la teoría de números, geometría proyectiva, geometría no euclidiana, geometría diferencial, las aportaciones de Gauss y Riemann, las métricas, geometría algebraica, introducción al rigor analítico, fundamentos de geometría, todo el rollo de Hilbert y demás. Y en torno a 1900 aquí vamos a tener seguramente todo el rollo de Gödel y demás. Luego viene teoría de funciones de una o varias variables, integrales, análisis funcional, análisis tensorial, álgebra abstracta, topología, y termina con un capítulo sobre fundamentos de la matemática. Todo el rollo este de intuicionistas, formalistas, logicistas, etcétera, ¿no? Ok, entonces son tres tomos que en total hacen pues una lectura bastante larga. Y es bastante interesante el tratamiento que se da, porque la mayoría de los libros de historia de las matemáticas o bien se concentran, por ejemplo, en esta parte de la antigüedad, se concentran demasiado en Grecia, ¿no? Que digo, no es que no este no lo haga, sino que además de Grecia, habla de Mesopotamia, de Babilonia, de estas aritméticas más antiguas, ¿no? Digo, sigue siendo muy eurocéntrico, pero ahí está. Y habla sobre la parte de los árabes, ¿no? Que se me hace importante. También se habla sobre Egipto, ¿no? Y cómo esta matemática de Mesopotamia y de Egipto, pues, pudo haber sido parte del corpus de conocimiento que tenían ya los griegos, ¿no? O sea, no es que los griegos fueran estos seres medios superhumanos, ¿no? Que a veces se describen en algunos textos supuestamente de historia, pero medios ahistóricos, sino que hay un desarrollo de la humanidad de estos conocimientos, ¿no? Les digo, está bastante eurocentrista, pero de todas formas es un texto bastante ameno y legible, ¿no? Entonces les digo, hay varios capítulos sobre los griegos. Entonces habla sobre qué se entendía originalmente por matemática en la Grecia clásica. Digo, Grecia clásica, estamos hablando de los atenienses propiamente. ¿No? Entonces habla sobre esta escuela jónica de Atenas. Habla sobre Platón, Eudoxo y Aristóteles, ¿no? Y cómo es en esta escuela aristotélica, pues es donde se forma Alejandro Magno, y que luego va a dar pie a toda una nueva escuela griega de matemáticas, ¿no? Entonces aquí retoma a Euclides y Apolonio, que son los dos libros grandes, digamos, de geometría, que se recuperaron gracias a los árabes de la antigua Grecia, o del conocimiento de los antiguos griegos, de los griegos atenienses. Entonces aquí va a hablar sobre los elementos,
Y va a ser una descripción de los libros de los elementos, ¿no? Los libros del 1 al 4, que hablan sobre geometría, la teoría de proporciones en el libro 5, la teoría de semejanza en el 6, el 7, 8 y 9, que es teoría de números, las cosas inconmensurables, ¿no? Lo que hoy le llamamos números irracionales, en el libro 10, el 11, 12 y 13, la geometría de sólidos. Y va a ser una descripción bastante cuidadosa de, esos textos. Y luego va a hablar sobre los métodos en los elementos de Euclides y cómo se diferencia eso de lo que hoy llamaríamos una buena demostración o una buena redacción matemática, ¿no? Aquí habla sobre otras obras de Euclides, la óptica y la catóptrica. Habla sobre cónicas en esas obras, y luego al final habrá sobre Apolonio y hace igual una descripción de la obra de Apolonio de Perga. Y acá viene pues, de dónde está abrevando esto y dónde puede haber algo más, ¿no? Viene estas ediciones de, Apolonio y de Euclides. Una es esta de la Dover, está bonita. Hay una más bonita en la editorial Gredos que no sé si todavía es posible conseguirla, pero es muy bella. Y esta de Apolonio de Perga está en Barnes and Noble. No sé si todavía existe esa edición, pero si no, Dover también tiene una edición de, los trabajos de Apolonio, ¿no? Luego vamos a otra Grecia, ¿no? Porque a veces se habla de los griegos como si hubiera sido algo de una sola vez y homogéneo, pero vamos a otra Grecia, que es la Grecia alejandrina. Y aquí pues vamos a tener un comentario histórico sobre ese periodo. ¿Qué carácter va a tener la matemática alejandrina y cómo se diferencia de lo que hacían en Atenas los clásicos? Y el tipo de cosas que vamos a encontrar, ¿no? Los trabajos de Arquímedes, los trabajos de Herón, trabajo sobre curvas, nacimiento de la trigonometría y demás, ¿no? Aquí también va a hablar sobre aritmética y álgebra, y eso pues se debe mucho al contacto que vía la guerra y la conquista tiene Alejandro Magno con los indios y con los babilonios. Y con los egipcios, ¿no? Entonces aquí los hindúes y los árabes entran a Europa vía Alejandría, ¿no? O sea, los aspectos culturales indios y árabes van a entrar vía resquicios que van a dejar las Alejandrías, y los árabes recogen todo ese conocimiento una vez que emprenden las guerras de conquista hacia Europa, ¿no? Entonces eso abre todo el periodo medieval en Europa. Va a ser aquí un comentario histórico y cómo era el papel de las matemáticas en Europa de la Edad Media, ¿no? Cómo se va a hablar de las matemáticas en términos más bien filosófico religiosos y demás, ¿no? Y luego viene todo el desarrollo del racionalismo europeo, propiamente europeo. Y a partir de ese desarrollo del racionalismo con Bacon y otras gentes,
el progreso de las matemáticas en el último periodo de la Edad Media, ¿no? Viene pues el Renacimiento, y aquí vamos a tener pues, se hace aquí el comentario histórico, ¿no? Y el papel de las matemáticas en este programa de los humanistas renacentistas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las contribuciones que hicieron las personas que se dedicaban a la matemática durante el Renacimiento? Pues va a hablar aquí sobre la geometría, el álgebra, la trigonometría. Todavía estamos acá en 1450. Y aquí hace un resumen de los principales progresos del renacentismo, el tipo de problemas que les interesaban, ¿no? Las revoluciones de las esferas celestes de Copérnico. Y pues todo eso, Copérnico, Kepler, Galileo, van a dar pie después al desarrollo del cálculo. Entonces aquí tenemos la aritmética y el álgebra en esa época. Vamos a ver acá problemas de tipo encontrar raíces de ecuaciones, ¿cómo se llaman estas? Raíces de números trascendentes, o estas expresiones trascendentes también, y pues con ello el desarrollo más o menos natural de la aritmética de series y productos infinitos, ¿no? Entonces está la aritmética infinitorum de John Wallis, que también es un precursor de el cálculo diferencial. Tenemos por acá la teoría de ecuaciones, que es encontrar raíces de expresiones de este estilo, el teorema del binomio, todo lo que hubo de teoría de números en esa época. Ahí está, desde luego, Fermat, todo el desarrollo de problemas diofantinos, etcétera, ¿no? Mersenne, y demás. Y aquí pues el desarrollo de la geometría usando el método de coordenadas, que es lo que hoy le llamamos la geometría analítica. Luego tenemos aquí geometría proyectiva. Vamos a tener esto de la geometría analítica con el método cartesiano. Que fíjense, mucha gente conoce y ha leído el discurso del método de Fermat, de Descartes, pero pocos han leído o revisado o saben que existe una geometría de Descartes. O sea, un libro sobre métodos geométricos en Descartes, y realmente el discurso del método es una introducción a la geometría de Descartes. No es que propiamente a Descartes le interesara mucho la cuestión epistémica, no, lo que le interesaba era cómo abordar con estas nuevas ideas que se tenían los problemas clásicos de geometría, ¿no? Que ya podían ellos revisar a partir de los textos recuperados por los árabes, de que pudieron rescatar de la destrucción de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Bueno, todo lo que hizo Fermat respecto de esto, Descartes, la obra de Descartes, ¿no? Y la importancia que tiene esto,
viene entonces una discusión sobre la matematización de la ciencia, que tiene que ver con estos problemas que les interesaban a Copérnico, a Kepler, a Descartes, a Galileo. Y entonces aquí sí se va a hablar sobre el mecanicismo y el papel que Descartes tuvo en el desarrollo de estas ideas, y filosofías y enfoques de la ciencia, ¿no? Finalmente, pues el concepto de función, en esta primera etapa, y con eso termina en el cálculo. ¿No? Todo el asunto de Newton, creo que acá no viene, viene acá lo que hizo Newton. Aquí no se va a meter en líos de quién fue primero. ¿Qué hizo Newton? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que le interesan a Newton? ¿Qué hizo Leibniz? ¿Y cuáles son los problemas que le interesan a Leibniz? ¿Y cómo los dos se encuentran con más o menos los mismos conceptos, pero les llaman de formas distintas, ¿no? Aquí hay una comparación precisamente de qué es lo que hace cada quien, qué notación utiliza, cómo, qué nomenclatura usan, etcétera, ¿no? Y pues lo que se sabe sobre en qué momento publican las cosas y demás. Ya está. Un poco sobre las matemáticas posteriores, que pues es todo el desarrollo de estos métodos de, sobre todo de Leibniz, que eran más inteligibles, pero también de Newton, ¿no? ¿Y cuáles eran las perspectivas para ese momento? Vamos al tomo 2, y en el tomo 2, pues es todo el Renacimiento hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces hay un capítulo sobre el cálculo, y todo lo posterior a Newton, que se hizo ¿no? inmediatamente con Euler y los Bernoulli. Luego tenemos las series, igual con los Euler y Bernoulli, ecuaciones en derivadas ordinarias. Aquí empieza con Hooke. Newton, desde luego, Maupertuis, ¿no? Todo lo del método de fluxiones y demás. Que yo alguna vez le escuché a alguien la frase: Newton no es que descubriera el cálculo, lo que descubrió es que resolver ecuaciones diferenciales era útil, ¿no? Porque había gente haciendo lo que él le llamó el método de fluxiones y demás, pero bueno, esa es una discusión de ontología que no me interesa demasiado. Entonces todo el primer desarrollo de las ecuaciones diferenciales con Taylor, Huygens, etcétera, ¿no? Los primeros. Y el tipo de problemas que estaban abordando en ese momento, que eran sobre todo problemas de mecánica. Vienen las ecuaciones en derivadas parciales. Aquí está D'Alembert, desde luego Euler, de los Bernoulli, como la vida intelectual de los Bernoulli abarca prácticamente un siglo completo, y el desarrollo, digamos, de la primera edad de el análisis, y todo lo que tiene que ver con el análisis, ¿no? El cálculo de las ecuaciones diferenciales, etc. Vienen por acá Clairaut. Y vamos a tener después geometría analítica y diferencial. De este lado vamos sobre todo a hablar sobre curvas diferenciables en el plano del espacio, ¿no? Entonces todo el trabajo
todo esto que tiene que ver con la primera, la segunda, la tercera variación de la curva, que tiene que está profundamente relacionado con los métodos de fluxiones de Newton, ¿no? Otra vez tenemos aquí a Clairaut, por ahí va a salir Euler, desde luego, y demás, ¿no? Algo sobre superficies aquí de Bernoulli, más bien con los métodos de Leibniz, y ahí está. Está el cálculo de variaciones. O sea, en el tomo 2, los dos, aunque se habla mucho de Newton y de Leibniz, los dos son algunos Leonhard Euler. Pero ya en el 1800 vamos a tener otra cosa, está ahí el análisis. Entonces, basados en Euler y Lagrange, pues vamos a tener un montón de matemáticas. Aquí tenemos la expansión de la actividad matemática. Está lo de la Academia de París, la Academia de Ciencias de Berlín. Por ahí debe salir las academias, que pues finalmente quien la Euler y los Bernoulli, y demás. Entonces, a partir de aquí tenemos todo lo de funciones complejas, trabajo de Riemann hacia el final del siglo XIX, todo lo que se hizo de ecuaciones en derivadas parciales con Fourier, y la ecuación de calor, ¿no? Todo el desarrollo de soluciones en series y demás. Tenemos por acá la teorema de Sturm-Liouville, teoremas de existencia, singularidades, que es todo lo de Legendre y Bessel, y ecuaciones no lineales, el principio de las cosas cualitativas de los métodos con Carré y demás, pandilla. Luego viene otra vez la teoría de variaciones, pero para el siglo 18-19. ¿No? Con otra vez Euler y Lagrange, y la teoría de Galois, que estamos hablando de los 1850, cuando se retoma los trabajos de Galois de unos 10 años antes, cuaternios, álgebras lineales y demás. Aquí está Hamilton, debe andar por ahí Jordan, Cauchy y demás, matrices y determinantes, ¿no? Y nos vamos al tomo 3, que son finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces está toda la teoría de números de finales del siglo XIX, números algebraicos, ideales y todo el rollo de Dedekind, geometría proyectiva, curvas planas, el trabajo de Monge y la geometría sintética, geometría no euclidiana, y aquí tenemos, debería estar por allá Lobachevsky y Bolyai, y quién se lo inventó, ¿no?
Gauss Lobachevsky volea y dice Klein, porque pues él es muy generoso y muy honesto con esta parte de lo intelectual, pero Gauss lo dejó guardado en un cajón y jamás lo enseñó, jamás lo publicó, entonces Gauss no cuenta en este cuento. Pero Bolyai, hijo, y Lobachevsky sí cuentan. Sakeri también, aunque se haya equivocado en sus conclusiones, pero bueno. Está la geometría diferencial, que aquí Gauss sí publicó y enseñó un montón de cosas. Y luego lo retoma Riemann y lo lleva un poco más allá. De hecho, Riemann hace posible hablar en términos más formales del trabajo de Lobachevsky y Bolyai. Y luego pues Beltrami, Christoffel y Lipschitz, que llevan adelante el programa de Riemann de la teoría de superficies con cierto tipo de métricas, ¿no? Y tenemos más o menos cosas parecidas en la geometría algebraica. Y luego viene toda la discusión sobre qué cosa es el rigor dentro del análisis, por ejemplo, qué pasa con los números, con la teoría de números y la introducción de esta noción nueva del rigor, que bueno, yo lo asocio al programa de Hilbert, pero pues, más bien el programa de Hilbert es un producto de esta preocupación y de estas ideas acerca del rigor y su papel en la matemática, ¿no? Y viene la discusión de esto en geometría, ¿no? Luego vamos a tener los 1900. Tenemos acá a Felix Klein. Debe de andar por ahí Poincaré, Picard, Hadamard y toda esa gente, ¿no? Teoría de funciones, análisis funcional, ecuaciones integrales. Aquí debe venir Volterra, todo lo de tensores, ¿no? Que es la escuela de Ricci y demás, de Levi Civita. El álgebra abstracta como un campo, el campo de los campos, digamos. Todo el desarrollo del álgebra abstracta y la topología, que era lo que estaba pifando en los años 70. Teoremas de punto fijo, todo el trabajo de Poincaré, ¿no? Y finalmente cierra con una discusión sobre los fundamentos de la matemática. Todo el rollo de las paradojas de Cantor, la axiomatización de la teoría de los conjuntos de Zermelo Frankel, la lógica matemática, y luego el pleito que hay entre la escuela logicista de Bertrand Russell y Whitehead, los intuicionistas de Kronecker y Brouwer, los formalistas como Hilbert, ¿no? Un comentario rápido que hace por acá al final de aquí en algunos desarrollos recientes, pues que es, habla sobre Gödel y cómo tira pues esa discusión a la basura con el teorema de la incompletud. Bueno,
viene algo sobre los Bourbaki y demás. Entonces aquí hay una bibliografía amplia. En cada uno de los capítulos viene una bibliografía bastante amplia. Si uno quiere ir buscando pues más o menos por dónde hallar los nombres, aquí están, ¿no? Y ahí podemos ver, por ejemplo, el de Euler. Ahí está Euler. Está en todos estos capítulos. Fourier también aparece en un montón de lados. Gauss por ahí debe andar también. Ahí está Gauss. Hilbert, ¿no? Son estas gentes que fueron gente de su época, ¿no? Los matemáticos de su época. Pero bueno, entonces échenle un ojo. Échenle un ojo, es una obra de consulta bastante interesante. Ahora que va a haber vacaciones en un montón de escuelas, pues es buen momento para echarle una leída a este tipo de cosas. Yo se los dejo por acá y la próxima semana yo les echo otro libro.